Bien, buenos días, chicos, chicas, ¿cómo están? Bien, vamos a continuar con nuestro avance. Estábamos viendo análisis físico-químico del agua y nos habíamos quedado en la determinación del cloro. Vamos a ver ahorita lo que es determinación de residuos y luego vamos a pasar al control microbiológico del agua. Bien, para controlar residuos en el agua, lo que se hace básicamente es hacer que el agua se evapore y queden cualquier cosa que sea sólida. Ya, para eso vamos a usar como muestra ya un litro de agua. Ya. Y vamos a eh, de este litro, vamos a usar 100 ml, que es lo que vamos a medir. Ya, y vamos a hacer que se volatrice a 100 grados centígrados. ¿ya? Para eso, lo que vamos a hacer primero es pesar una cápsula de porcelana, lo que le llamamos comúnmente mortero. Ya lo vamos a pesar. Eso significa tarar. Lo vamos a pesar y lo vamos a poner en la balanza en cero, ya, eso es tarar, entonces por eso dice vamos a tarar, ya, y luego de que ya hemos hecho eso, vamos a colocar esta porcel esta, este mortero o esta cápsula de porcelana en un baño maría, ya, ese baño maría debe estar <coughs> ya a 105 grados de temperatura. Ya, para eso vamos a colocar ahí el, lo que es la cápsula de porcelana y vamos a colocar 100 ml de agua. Ya, vamos a dejar que se evapore todo el agua que quede ahí, va a ir secándose. Lo vamos a dejar por dos horas. Ya, y luego lo vamos a colocar y vamos a colocar en un desecador sulfúrico que es una maquinita para hacer un horno. Que va a empezar a hacer que se seque más hasta que no quede en realidad nada de agua. Una vez que hemos hecho eso, vamos a volver a llevar esa cápsula a lo que es la balanza y lo vamos a volver a pesar. Ya, como se ha ido el agua, van a quedar los sólidos en la cápsula y así lo terminamos. ¿no? Esa es la forma de hacer este procedimiento. Ya. Es aceptable que me dé menos de 1500 miligramos por litro. Ya, para eso, una vez que hemos pesado, pongámosle que de estos primeros 100 ml que procesé, ya me quedaron, pongámosle, eh, 100, 100 miligramos. Ya, como es 100 ml y tengo que llevarlo a un litro, entonces eso lo multiplico. Por 10 me daría 1000. Entonces sería que me quedó 1000 mil miligramos por litro. Y está dentro de lo que es lo aceptable. ¿Ya? Entonces, así hacemos este proceso de residuos. Con eso terminaría lo que es el análisis físico-químico del agua. Ya como han visto de la anterior clase, ya vamos a analizar las características organolépticas, color, olor, sabor, pH, lo que es la presencia de unas sustancias, entre las cuales la que más medimos es la concentración de cloro residual, que hay dos técnicas, la de MOR y la de cloro libre, que es la más sencilla, y luego hacemos lo que es la determinación de sólidos disueltos. ya? Con esto terminaremos la parte de análisis físico-químico. Luego vamos a pasar a hacer el análisis microbiológico del agua. Bien. La determinación de contaminantes microbiológicos en el agua. Se basa en el estudio de la presencia de un grupo de bacterias que se le conoce con nombre bacterias coliformes. Entonces, vamos a ver qué son esas bacterias, sus características y cómo se hace la técnica para la determinación de estas bacterias. Ya, estas son bacterias todas, son bacilos gram-negativos, generalmente son intestinales, bien, intestino del ser humano. O de algunos animales. Ya, son bacterias que cuando son sometidos a ciertas pruebas nos van a dar oxidasa negativo, que eso es lo que se hace en laboratorio para determinar la especie. Ya, me van a fermentar lactosa y van a producir gas en lo que es temperaturas a 37 grados centígrados. ¿Ya? Esas son sus características bioquímicas de estas bacterias. ¿Cuáles son? Son estas cuatro de acá. Echerichia, Clepsilia, Entrobacter y Citrobacter, de las cuales la más importante es la Echerichia coli. ¿Ya? Pero como están viendo, en este grupo también vamos a incluir a lo que es la Klebsiella el Entrobacter y el Citrobacter. ¿Ya? Ahora, en cuanto al Citrobacter, algunos autores no lo incluyen. Ya, el sitio No lo van a incluir. Ya. Sin embargo, está dentro de lo que son las coliformes. Bien. Ahora, cuando hacemos un estudio, ya sucede que no todas estas bacterias son fecales. Algunas son y otras no. Entonces, cuando se hace un monitoreo de la cantidad de coliformes, hay que tener en cuenta que no todas son de origen fecal. ¿Ya? Y tenemos otras que son las termotolerantes, que sí son de origen fecal. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, cuando se hace un estudio, vamos a tener que diferenciar lo que es un estudio de coliformes totales que incluye las que son de origen fecal y las que no son de origen fecal en total, la totalidad del grupo. Y las termotolerantes, que son las que son específicas del intestino y que representarían una contaminación fecal del agua si es que están presentes. <coughs> Lo que vamos a ver aquí, más que todo, es el estudio sobre estas directamente para no generar confusión, porque a veces usan término de coliformes totales, ¿ya? pero no siempre eso representaría... Contaminación fecal del agua. Bien, ¿a qué le llamamos las termotolerantes? ¿Ya? Son bacterias que pueden eh, sobrevivir a temperaturas ligeramente elevadas y pueden seguir haciendo su proceso bioquímico. ¿Ya? Para eso se las va a cultivar a una temperatura de 44,5 grados centígrados. ¿Ya? Las que sobrevivan a este proceso, a este cultivo, le vamos a llamar coliformes termotolerantes. ¿Ya? Las que sobreviven, porque van a haber otras que no van a sobrevivir. Por eso es la importancia diferenciarlos. Entonces, la forma de separarlos simplemente sería aumentándoles la temperatura al cultivo. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando nosotros hacemos un cultivo, porque. Vamos a ver más adelante la técnica para determinar la cantidad de estas bacterias es por cultivo. Ya, la presencia de estas bacterias nos indicará que hay contaminación del agua. Esa contaminación puede ser por cualquier tipo de agua de desecho. Estamos hablando de aguas del sistema alcantarillado, las aguas negras. Puede ser contaminada por fuentes de pozos de pozos eh, pozos ciegos, ¿ya? o sistemas de eh, servicio de agua séptico. ¿ya? También puede ser por la presencia de residuos de desecho presentes en el agua, ¿ya? o contaminación directa por heces tanto de humanos como de animales. Por lo tanto, su presencia de estas bacterias nos va a indicar contaminación fecal del agua y la no apta para ciertos procesos ya aquí le estamos poniendo la cantidad de colonias que se termina como aceptable para cada uno de estos procesos ya para el agua potable fíjense no debe haber ni una sola colonia cero colonias para que sea considerada agua potable. Y aquí está la confusión que les decía. Aquí estamos hablando de coliformes termotolerantes, ya que si hablamos de coliformes totales, el valor de esto sería 100.000 unidades formadoras de colonia. Y por eso suele haber confusión cuando nosotros hablamos de la cantidad de coliformes y a veces estamos hablando de las totales. Y a veces de las termotolerantes, ¿ya? Para las termotolerantes, que es la que más nos interesa, la cantidad de ellas para que sea aceptada el agua potable es cero. ¿Ya? Para que sea aceptable como agua potable. Para agua donde se pueda nadar, están viendo menos de 200 colonias para que sea navegar principalmente para pesca, para consumo humano, no deben ser... Más de mil colonias ¿ya? en la muestra de agua. Ya. Si es que hubiese más de mil, por ejemplo, y ese pescado se, no se lo puede consumir si es que sacásemos pescado de ahí. Bien. Lechericha coli entonces es la principal bacteria de este grupo y representa, como están viendo, el 90% de los resultados de los estudios de coliformes. Pero eso no quita la importancia de los otros tres que hemos hablado. Siempre su presencia nos indica contaminación por escritas humanas o animales. En sí no interesa si es humana o animal, porque igual son contaminantes. Eso porque también a veces tratan de separar entre si son de origen animal o si son de origen humano, pero igual pueden afectar al ser humano. Es más, las de origen animal que a veces no le dan importancia pueden ser más peligrosas porque pueden generar zoonosis, que son enfermedades que son habituales a una especie animal, pero que de alguna manera llega al ser humano y puede producir alguna enfermedad que no es habitual, lo cual haría que el diagnóstico sea difícil o pudiese generar brotes epidémicos de alguna patología. Entonces, por eso hay que tomarlo en cuenta a ambos. Ahora, para diferenciar de lo que es la contaminación animal, se ha determinado que hay una bacteria del género Zodococcus que está más asociado a otras fuentes que no sean humanas. Por lo tanto, si se quiere determinar si la contaminación es animal o humana, se va a investigar la presencia de Zodococcus. ¿Ya? Bien, esto más que todo en lugares donde se necesita saber la fuente de contaminación, o sea, saber si es una tubería de alcantarillado rota o de repente un sistema de granjas donde se estén criando muchos animales y estén contaminando el agua. Ya que incluso les he puesto ya eh, un pequeño estudio de la India, ¿ya? donde tanto los animales como las personas defecan el aire y la presencia de estos tipos de agentes ya han creado muchas diarreas. Solamente pues eso. Pero en esos estudios nos hace notar claramente la diferencia entre que la contaminación del agua ahí no es de origen animal, sino de origen humano. Ya, ya que se estudió y se vio que la presencia de Rodococcus era nulo. ¿ya? Hace unos años, en Norteamérica, una población también empezó a presentar cuadros de ricos agudos y se investigó el agua y se determinó contaminación fecal del agua. Sin embargo, en este estudio se determinó la presencia de grandes cantidades de rodococos, lo cual indicaba que la fuente era de origen animal y no humana. ¿ya? Entonces, eso dirigió la investigación hacia la fuente y que no era el problema del servicio de alcantarillado, sino se debía justamente a un sistema de crianza de ganado vacuno de forma masiva y que lo que son los restos de las heces eran descartados directamente hacia una laguna, que esa laguna se conectaba con la fuente de donde sacaban agua para el consumo humano. Entonces, así se descubrió la fuente de contaminación. Entonces, de cuanto al peligro, no importa si es humano o animal, igual son peligrosos, pero sí la diferencia entre fecal y animal nos ayudará a encontrar la fuente de contaminación. Bien, entonces, como decía, estas baterías, las termotolerantes, van a sobrevivir a temperaturas entre 44 bueno, hasta más o menos dos pueden sobrevivir hasta 46 grados de temperatura, incluso a pesar que ahí están viendo hasta 45 ya. Bien, estas baterías entonces se han determinado que es la temperatura y por lo tanto los cultivos para poder estudiarlos van a ser a esta temperatura ya. Eh, se ha visto que su reproducción principalmente es a nivel intestinal. Sin embargo, se ha podido encontrar algunas de estas especies con reproducción natural en ambientes tropicales, ya, más que todo en países cercanos a la línea del Ecuador. Bien, en cuanto a la presencia de coliformes en los alimentos, ¿ya? Encontrar coliformes en los alimentos no siempre es indicador de contaminación fecal, ¿ya? Sin embargo, la presencia de coliformes en algún tipo de alimento indicaría mal proceso de sanitización o falta de lavado de manos del personal que está haciendo el proceso, ¿ya? No, por ejemplo, podemos usarlo para evaluar la calidad de la leche ya la leche por ejemplo cuando se termina de procesar y se envasa tiene un sistema de control de calidad donde eh, personal entrenado en microbiología va a ir a tomar muestras de esa leche que está envasada lo lleva al laboratorio y lo hace cultivo para coliformes lo normal es que salga siempre negativo pero si le sale un positivo eso le va a indicar que en alguna parte del proceso ya se está haciendo algo mal, no, no se está desinfectando las tuberías o los, los, los recipientes, o el personal no se lavó las manos, no se ha sanitizado, etcétera, ya y lo mismo para otros productos, no, incluso los derivados de la leche, no, de leche en polvo, helados, algunas pastas, fórmulas para lactantes y etcétera, ¿no? entonces los alimentos generalmente se pueden procesar de forma industrial se va a hacer pruebas para buscar bacterias coliformes y esto nos indicará que hubo contaminación ya nos va a indicar que es eh, que algo en el proceso está mal hecho pero no indica contaminación fecal como lo que pasa con el agua ya bien generalmente si se hace un proceso adecuado de sanitización en el proceso de preparación de tus alimentos, estas bacterias mueren, principalmente cuando se usa el alcohol o el hipoclorito de sodio. Por lo tanto, no deberían estar presentes en ningún tipo de alimento. Y si lo están, es cuando digo que el proceso de alguna manera está alterado. Bien, como les decía, van a estar presentes en lo que es las aguas. Servidas, que son las aguas que salen de las casas, ¿no? las aguas del alcantarillado. Ya. Siempre se está monitoreando también la cantidad de coliformes en el agua servida. Por dos motivos. Uno, porque eh, hay que ver si, este, si se está haciendo un tratamiento correcto de esa agua antes de ser vaciada algún afluente. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz. Tenemos lagunas de oxidación donde se hace tratamiento de las aguas antes de botarlas al Piray. Entonces ahí se hace un control para ver si se está haciendo un tratamiento adecuado, ya que lo que se quiere es <coughs> que se reduzca la presencia de estas bacterias. Pero ese control es post-tratamiento. También vamos a hacer un control antes del tratamiento. En este caso, obviamente van a dar siempre valores elevados pero suele mantener un estándar. Ya, la presencia de una elevación fuera de lo habitual pudiese estar indicando la presencia de una epidemia en curso. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hay cólera. No, antes de que se diagnostiquen los primeros casos, ya si se monitorea el agua se puede determinar que va a empezar a aparecer una epidemia, viendo que estos coliformes han aumentado de número, ya que si las personas en una población empiezan a presentar diarreas, también el número de coliformes se va a incrementar. ¿ya? Entonces sería un indicador que nos ayudaría a adelantarnos ante un posible cuadro de epidemia. Entonces se hace ese monitoreo, ya, pretratamiento y postratamiento. Estas materias se van a eliminar por suerte de forma sencilla. Hay varias técnicas para eliminarlas, entre ellas las de cloro, que son las más usadas, que se usan para tratamiento del agua eh, potable y también para lo que es la sanitización de los diferentes alimentos. ¿ya? También se puede usar luz ultravioleta, coagulación por temperatura, floculación sedimentación que esto, por ejemplo, lo que hace en las lagunas de oxidación, ya las dejan ahí el agua reposando y las bacterias van a empezar a caer al fondo y van a ir muriendo y una parte que está en la superficie muere por los rayos ultravioleta del sol. Este tipo de tratamiento reduce un 80% de la carga, por lo tanto reduce bastante estas bacterias. La otra y más sencilla sería el simple hervido, por eso al hervir el agua simplemente la volvemos potable. Y la última que ya obviamente viene con tecnología son equipos de ozono. Eso solamente se usa para ciertos tipos de procedimientos. No se hace de forma masiva. Bien, creo que estoy hablando muy rápido. Si tienen alguna pregunta, me la hacen nomás en cualquier momento. Bien, entonces, ¿cómo manejamos el proceso de control de calidad de agua al investigar las coliformes? ¿Ya? Bien, para esto, lo que van a hacer las instituciones que se dedican a extraer agua y repartir a nivel domiciliario, deben hacer control de esos suministros de agua. ¿Ya? Se va a hacer un control. Constante. Aquí, es agua por ejemplo, diariamente monitoriza todas sus fuentes de agua. Ya toma muestra a diario y hace estos procedimientos que vamos a hacer ahorita. Ya, y nos determina si el agua está siendo de buena calidad o no. Si a un momento alguna de sus fuentes se contamina, cierra esa fuente hasta que desaparezca la contaminación. Ya, entonces la única forma de medir esto es a través de ciertos sistemas de cultivos ya para esto lo que se va a hacer ya es pasar el agua por ciertos sistemas de filtrado ya hay máquinas automáticas y también se puede hacer de forma manual ya en las automáticas se coloca un filtro que ahorita les va a mostrar y el agua va a ir pasando por ese filtro por cierto tiempo generalmente 24 horas de ahí se saca y se va y se lo cultiva. Hay que tener en cuenta que, como estas baterías van a soportar hasta 44 grados centígrados, entonces el periodo de cultivo va a durar, perdón, va a tener esa temperatura, durará de 16 a 18 horas. Una vez que se ha cultivado, se observará cuántas colonias se han formado. Ya. Entonces. Cada una de estas colonias que se han formado la vamos a conocer como unidad formadora de colonia, ya que vamos a, a verlos a simple vista. Ahorita les vamos a mostrar cómo se hace, ya. Y dependiendo de cuántas unidades formadoras de colonia, podemos determinar la calidad del agua, ya. Acuérdense que para el agua de suministro público, lo que es potable no debe haber ni una sola unidad formadora de colonia. ¿Ya? Si nosotros determinamos que hay 50 o más para una red de agua potable, estamos determinando que esta agua es altamente contaminada y no debe consumirse. Si hubiese menos de 50, hay una contaminación menor, ya por lo tanto, se puede hacer tratamiento y consumir esa agua tratada, ya. Bien, dependiendo de la fuente puede variar un poco. Ya, por ejemplo, aquí en Santa Cruz que obtenemos el agua de la profundidad es cero, no puede haber más de cero. Sin embargo, en poblaciones como lo que es La Paz, Cochabamba, donde el agua no se obtiene de pozos, sino de unas piscinas que se colocan en la falda de los de los cerros, donde se va deshidratando el agua y por el aire pueden llegar estas bacterias ¿ya? entonces ahí se pueden encontrar eh, concentraciones menores a 50 no podemos decir 10, 15, 20, 30 entonces esa agua se puede consumir pero tratándola y por eso van a ver según les han viajado a estos lugares y han tomado el agua, se siente el cloro, no porque esta agua tienen que tratarla con cloro para ser consumida. Cambio aquí en Santa Cruz, ustedes sienten rico el sabor del agua porque no se la ha tratado, ya no le han puesto cloro. Y eso se debe a que generalmente aquí, como eso tiene de profundidad, vamos a tener casi siempre cero. Ya alguna que otra vez pudiese subir un poquito el valor, generalmente posterior a movimientos de tierras o lluvias intensas, donde se puede filtrar pequeñas cantidades, ya, sin embargo, no es frecuente para ponerlas para aquí, para Santa Cruz. Bien, ¿cómo vamos a hacer el procedimiento. ¿Ya? El procedimiento es bastante sencillo. Ya, vamos a tomar la muestra y para eso se necesita simplemente un frasco de vidrio que esté esterilizado, que tenga capacidad para más de 100 ml ya podemos tomar de, de diferentes fuentes, ¿no? Generalmente lo que hacemos es ir a los grifos y sacar de los grifos directamente, ¿ya? Cada toma de muestra que se hace, una vez tomada, se la tapa, se lo sella y se coloca la identificación donde deberá ir el lugar donde se tomó, el día, la hora, ¿ya? Donde no se tomó la muestra. ¿ya? Una vez que ya se tomó la muestra y se lo lleva al proceso al laboratorio, lo que se va a hacer es pasar esa agua a través de un filtro especial, ya que aquí lo estoy mostrando, son filtros generalmente de celulosa, bueno, de un tipo de papel especial, ¿ya? bien finito, ¿ya? que va a retener a estas bacterias. Entonces vamos a pasarlo a través de estos filtros. Ya, estos filtros ya vienen esterilizados, porque tienen que ser filtros estériles diseñados para coliformes. Ya vienen así como lo ven, en estos envases esterilizados. Tengo que abrirlo con cuidado, en condiciones estériles, de usar una pinza estéril, ya o por lo menos que la hayamos puesto en un mechero por unos 10 minutos y vamos a sacar el filtro. Ese filtro se va a colocar en unos dispositivos. que Hay varios modelos. Aquí los he puesto un hito. Hay otros en forma eh, un poquito más cerrada para usar jeringas, ¿no? Para contar jeringa. Ya, igual sirve. Ya, en este caso, el filtro, como están viendo, se lo coloca encima de este dispositivo, que también debe estar estéril. Ya, y se hace pasar. El agua de ese frasco de 100 ml que yo decía que yo he tomado a través del filtro. El agua va a ir cayendo hacia abajo y esa agua se descarta. No la vamos a usar. Lo que vamos a usar es el filtro. ¿Ya? Entonces, al pasar el agua por ese filtro, las bacterias van a quedar impregnadas en el filtro. Ya. Una vez que ya filtré el agua, voy a agarrar ese filtro. Y lo voy a colocar en el cultivo, ya que sería estas cajas Petri, donde se coloca el cultivo, que ahorita les voy a mostrar cómo se procesa. Ya, y simplemente se lo deja ahí, nada más. Hay que dejarlo ahí y se lo tapa la cajita Petri. Y luego vamos a meterlo a incubar. Ya sabemos que la temperatura es 44 grados centígrados. Y lo vamos a dejar de 6 a 18 horas. Ya, una vez que hemos alcanzado ese tiempo, vamos a proceder a leer. Ya, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar esa cajita Petri y vamos a empezar a contar las colonias que son de color amarillo. Ya, amarillo. Y que midan entre 1 a 3. Milímetros de diámetro. No vamos a contar otro color, ni rojo, ni transparente, ni azul, etc. Solamente las de color amarillo nos indicaría la cantidad de unidades formables de colonia. Aquí yo tengo dos muestras, perdón, en las cuales tenemos una positiva y una negativa. Ya, la primera que vemos aquí arriba, como ven, tenemos estas colonias amarillas. Ya ellas serían las azules o verdes perdón y las rojas no las contamos solamente las amarillas ya contamos cuántas unidades hay en este caso por ejemplo aquí tenemos 5 aquí tenemos otras 5 hasta ahí serían 10 aquí tenemos otras 5 y aquí hay 5 también caballito ya 20. En este caso, el resultado es 20 UFCs, 20 unidades formadoras de colonia, por cada 100 ml de agua. Esta, por ejemplo, está en el rango de que se puede consumir una vez tratada. ¿Ya? Y la que vemos abajo es una muestra negativa. ¿Ya? Como ven, ahí está el filtro en una cajita Petri un poco más grande que la anterior. Y como ven, no hay ni una sola de color amarillo, son las rojas y azules. Ya entonces esa me da negativo para coliformes. ¿Ya? Entonces así lo miramos, no es más complejo que eso. Ahora, en cuanto al cultivo, ¿cómo se prepara? Para eso vamos a usar las técnicas que han a ver en microbiología, técnicas no tengo que usar gorro, barbijo, guantes, etcétera, todo estar esterilizado. Debo usar agua eh, esterilizada, mejor si es agua destilada. Generalmente en el laboratorio de mi microbiología usamos agua destilada, y algunos laboratorios tienen su propio sistema de destilado. Antes de preparar, debemos verificar el pH del agua. Para eso hacemos lo mismo que hemos visto en la anterior clase, usar el pechímetro y me debe dar estos valores, entre 6.8 y 8.2, no cercano a 7 generalmente. Si este valor está alterado, ya sea hacia arriba o hacia abajo, debo corregirlo. Para eso, si es que está hacia abajo, o sea, póngale un 6, tengo que ponerle un alcalino. Ya, para eso usamos hidróxido de sodio. Ya, y vamos a volver a medir luego a ver si ya subió a estos valores. En caso de que, por el contrario, esté por encima de 8.2, vamos a usar ácido clorhídrico para bajar el pH. ¿Ya? Y volvemos a medir. ¿Ya? Una vez que ya tenemos el agua adecuada, ¿ya? Vamos a mezclar 500 ml con 38.1 gramos de lo que es la membrana de caldo de sulfato. De la Oril. Esto no se preocupen porque esto viene en kits, ya viene para comprar en polvito, ya, y entonces simplemente lo que hacemos es pesar esa cantidad y colocarlo a esa mezcla, ya. Como es eh, un cultivo que a temperatura eh, ambiente es sólido, entonces para mantenerlo líquido, para procesarlo, debemos mantenerlo a caliente, ¿no? En ponerlo a una estufita y calentarlo ligeramente. Tampoco tiene que hervir. Simplemente que suba a una temperatura lo suficiente como para que veamos que se ha hecho líquido. Algo así como cuando preparan gelatina, ¿no? Se tiene que disolver. Entonces, para eso vamos batiéndolo, batiéndolo hasta que se disuelva. Una vez que se ha disuelto y ya está listo, tenemos que esterilizarlo, ¿ya? Y para eso lo vamos... A esterilizar, ya en donde hemos preparado, generalmente usamos un matrax para eso. Ese matrax lo tapamos con una tapita de algodón y lo metemos a esterilizar. Podemos utilizar de varias formas: a presión, a calor, etcétera, ya o ponerlo en agua hirviendo por 20 minutos. Ya, una vez que ha terminado ese proceso de esterilización. Lo vamos a pasar a las cajitas Petri y lo vamos vaciando en las cajitas Petri la cantidad necesaria. Las cajitas Petri las tapamos y las dejamos 24 horas en cultivo. Ya, ¿para qué? Para observar si no se ha contaminado. Si al las 24 horas vemos que está todo bien, no ha crecido nada, está listo para usar. Si vemos que al día siguiente ha aparecido así como en la anterior imagen, cultivos, entonces no sirve. Hay que hacerlo de nuevo. Y eso porque hemos hecho mal el proceso. ¿Ya? Bien, entonces, eso es cómo hacemos el control microbiológico del agua. ¿Ya? Bueno, nos vemos mañana. Esto ahorita se los voy a subir, o creo que ya se los he subido para que lo vayan leyendo. ¿Ya? Nos vemos mañana. Chao, chicos y chicas.